Gabriel Granados has arrived for a checkup and therapy session. The focus is on the arms, but not the ones he was born with. Gabriel has become the first person in Latin America to have a double arm transplant. The 17-hour operation is far from the most grueling part of this story, though. For 2 years, he's had to go through intensive daily sessions, testing all kinds of tasks and movements. Bueno, él tiene una recuperación aproximadamente de un 70%. Ya es un agente muy independiente. Cuando él salió de hospitalización, era un agente totalmente dependiente. Todas sus actividades de la vida diaria, como es vestirse, bañarse, trasladarse, pues tenía que hacerlo con ayuda de sus familiares y, bueno, del servicio de fisioterapia. Entonces empezamos con un tratamiento muy pasivo y actualmente el paciente pues ya hace un tratamiento muy activo, ya está muy recuperado. Gabriel's own arms had to be amputated just below the elbow after he suffered a severe electrical shock. The daily sessions reduce stiffness and swelling of the limbs, which were donated by a shooting victim. He's also taking daily immunosuppressants to try and keep him healthy and stop his body fighting off the foreign tissue. 70-odd patients have been through the same procedure, with most of them in China. Había que fomentar mucho la donación, porque precisamente muchos requieren un órgano y no lo obtienen porque no tenemos desgraciadamente la cultura de donar un órgano. Yo era igual, no voy a decir yo también ya lo daba, ¿no? No, a lo mejor yo también lo pensaba, pero hoy en día, de veras, aquí está la prueba de que sí se puede. In Mexico, the waiting list for organ transplants is thought to be around 18,000. Gabriel hopes his story will help inspire others to donate their organs when they are not needed anymore.